Es el momento en que va a iniciar el ritual para este inicio del 13 aniversario del llamado del caracol. También si gustan pueden pasar. No pasa nada. Bueno, todos por favor, vengan.
Thank you.
Siempre las formas en que nuestros abuelos,
subían a las montañas a pedir permiso, iban a honrar, pero sobre todo iban a agradecer la vida. Hoy, aquí, vamos a hacer entrega y vamos a honrar a un personaje que ha dado a Oaxaca. Más bien es un pilar que ha sostenido la cultura, la historia, y que su trabajo trasciende, que ha dejado huella, que ha valido la pena sus pasos en este caminar, en este espacio terrenal. Hoy, nosotros en la organización decidimos honrar a estos personajes y queremos hacerlo de manera en ceremonia ritual para que cada uno de ustedes eleve su rezo, su oración, sus más grandes deseos, pero sobre todo su gratitud. La gratitud hacia las personas que nos están dejando cómo seguir este camino. Nuestros abuelos le llamaban los grandes tlatoanes, los grandes guías, los sabios. Hoy para mí es un honor recibir al maestro Cipriano, que ha entregado su trabajo en la historia, en la cual lo vamos a coronar con todo nuestro amor, con todas nuestras formas que nuestros abuelos se sentían orgullosos, porque en nuestra lengua materna les llamamos Benetze. ¿Qué quiere decir Benetze? Cabal, la cabalidad. Y él es un hombre, es un guerrero, es un ejemplo de los cuales en estos tiempos necesitamos, de los personajes olvidados que nosotros aquí los venimos a honrar ante esta ceremonia, donde le pedimos al gran espíritu, al gran Dios, que lo siga bendiciendo, que lo ilumine, que lo guíe, porque es un hombre sabio. Nuestros abuelos tenían estos grupos o estos hermanos, donde siempre era como el consejo de los sabios abuelos, y ellos dirigían. ¿Pero de qué forma dirigían? Con el reconocimiento, después de haber cumplido cada uno de sus cargos en sus comunidades, después de haber trabajado el tequio, la guelaguetza, la comunalidad. Hoy voy a honrar al maestro Cipriano y quiero que suenen las sonajas, la tecocoli y nuestros corazones. Voy a pedirle al maestro que se pare aquí, pero que se ahumen, le vamos a quitar su sombrero, maestro, por favor. Que suene la tecocoli. Donde usted para nosotros ha sido un guía, un gran maestro, un gran tlatoani. Hoy vengo a coronarlo de flores, de lo que nos da nuestra madre tierra. Hoy vengo a coronarlo de flores, de lo que nos da nuestra madre tierra. Te voy a pedir, maestro, si te den cáncer, está bien. Seco acá, por favor. La verdad es que le ha dado la sabiduría, que la ha sabido honrar.
A lo mejor que nuevamente el gran espíritu, como dicen, lleguemos. Pero de esta manera nosotros honramos. Le ha dado la sabiduría que la ha sabido honrar. A lo mejor que nuevamente el gran espíritu, como dicen, lleguemos. Pero de esta manera nosotros honramos. Le ha dado la sabiduría que la ha sabido honrar. A lo mejor que nuevamente el gran espíritu, como dicen, lleguemos. Pero de esta manera nosotros honramos. Esta es la forma en ceremonia ritual, pero te invitamos adentro porque ahí se le va a la manera que acostumbramos con estos tiempos, un papel. Esto fue una elevación, un entregar al gran espíritu, a este gran alma, este gran ser humano, esa cabalidad, cumpliendo con su misión en este espacio terrenal. Entonces lo acompañamos, la madrina, por favor. Le voy a pedir a la madrina a que se salga, que nos lleve como un recuerdo. Le voy a pedir a la madrina a que se salga, que nos lleve como un recuerdo. Ha sido un eminente político, escritor, literato, pero aparte de ello es defensor de la cultura desde hace mucho tiempo, de las culturas y tradiciones del estado de Oaxaca.
en este momento, en este evento del 13º aniversario del llamado del caracol. Están en este momento en el interior del auditorio de la CTM en la capital del estado de Oaxaca, donde van a proceder al otorgamiento oficial del reconocimiento. Ante el gran espíritu de conocer mi trabajo, tan honrado de maestro Sofía, hoy vamos a hacer a la manera del protocolo que es que conocemos una ciudad. Entonces, hoy voy a pedir a la licenciada Paula que venga a leernos un poco lo mucho de la trayectoria del maestro Sofía, porque ellos y ellas saben todo lo que el maestro ha realizado. Así que le doy el micrófono a Carla, la maestra Jiménez, la madrina que le va a entregar este conocimiento del llamado al caracol, donde estamos honrando su trabajo con nuestra alegría, con nuestra salud. Gracias, doctor. Es para mí un honor estar aquí con ustedes hoy, junto con la maestra Rocío, en esta invitación para poder ser la madrina del evento. Y para mí es un mayor honor tener hoy al maestro Cipriano. El maestro Cipriano es una persona que yo conozco desde hace como 25 años. Ya había oído hablar de él cuando llegué a la universidad para estudiar ciencias políticas y fue uno de mis primeros maestros. Ha sido formador de muchas generaciones. Es maestro, es licenciado, maestro y doctor en ciencias políticas. Ha presidido el Instituto Federal Electoral de Oaxaca. Es maestro investigador. Acaba de publicar su último libro y tiene 10 libros publicados. Se ha desempeñado como funcionario público en diferentes gobiernos del Estado a nivel federal. Es catedrático también de la UNAM, de diferentes universidades a nivel nacional, también aquí a nivel local de Oaxaca. Su carrera es muy extensa, no terminaríamos de contarles durante todo el día porque ha participado en muchas actividades. Y desde luego también apoyando lo que es el arte, la cultura, y desde luego la espiritualidad. Él es un personaje muy conocido tanto a nivel nacional como internacional. Y creo que es muy merecido reconocimiento que todos ustedes le hacen y hacemos junto a maestro Cipriano, porque él, como lo dijo la maestra Rocío, es un pilar no solamente de Oaxaca, sino de todo ese misticismo que existe en esta hermosa tierra de Oaxaca, que es llamada el ombligo energético del mundo. Porque de aquí han surgido grandes hombres y mujeres y lo siguen haciendo. Y un claro ejemplo es el maestro Cipriano. Así que, maestro, me permito darle este reconocimiento de la 13ª edición del llamado del caracol, arte, cultura y espiritualidad, no solo como guardián de la cultura oaxaqueña y los pueblos indígenas, al maestro Cipriano Flores Cruz. Este reconocimiento lo firma nuestra querida directora general del llamado del caracol, Yolanda Zapoteca, fundadora del caracol y además una gran activista, la maestra Rosana Morales. Gracias. Gracias.
Como dijo Rocío, nosotros tratamos de ser benecer en nuestra vida, en nuestro accionar, siempre viendo por los demás. Y hay que recordar que lo primero que tenemos que hacer en este tipo de reuniones es recordar nuestros ancestros, recordar de dónde venimos. En segundo lugar, justificar y legitimar nuestro territorio. Sin territorio no hay pueblo. En tercer lugar, elevar nuestra mirada a los dioses, a los dioses de la naturaleza. Hace rato observó yo que ahí está el maíz. El primer dios que tuvimos en nuestro pueblo fue el maíz. Es existente. Por último, nosotros tenemos que recordar nuestro idioma, tener que recordar nuestra forma de pensar. Y hay que decir, por ejemplo, allá en la Sierra Juárez, cuando llegamos a una casa, lo primero que pregunta la persona que está en el hogar, le dice, ¿Bambago? ¿Bambago quiere decir, ya comiste? ¿Ya desayunaste? ¿Ya te nutriste? Fíjense qué bellas palabras. Al recibir a cada quien en la casa de uno, lo primero que pregunta es que si ya comiste. Ya nos alimentamos. Porque así es nuestra solidaridad, nuestra solidaridad. Por otro lado, reconocer fundamentalmente quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, en especial a Rocío, a Susana Vargas, que está ahí con nosotros, por esta distinción que me hacen ustedes. Porque hay que recordar que por el camino de la vida uno no va buscando reconocimiento. Uno hace las cosas. Uno actúa sobre la vida. Siempre en provecho de los demás. Uno tiene que vivir para los demás, no para uno. Este reconocimiento de ustedes, el llamado caracol, para mí es un honor. Y lo poco que me quede de vida, pues seguir trabajando, seguir buscando la organización de nuestros pueblos, porque tenemos que reivindicarnos, tenemos que llegar a recuperar lo que es nuestro. Y es nuestra esa tierra, es nuestra esa cultura, y es nuestra esa eterna vida que se inicia a partir de hoy. Porque aquí el caracol está anunciando una nueva era de la mujer, una nueva era de nuestro pueblo. En ese quinto sol vamos a triunfar para llegar al sexto sol, en donde por fin llegamos a donde todos queremos llegar, a la armonía total entre los seres humanos y la naturaleza y el cuerpo. Esa es la idea que tenemos, tenemos que seguir caminando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues me está poniendo de la poderosa, porque si no es legal, no es legal. Muchas gracias. En ese momento se entrega fuerte la baja a Rocío Morales, el conocimiento al maestro Cipriano de la Rocío.
Y también les quiero comentar que ya no pues, vamos a acompañar el maestro Luis Valencia, este gran pintor de San Antonio Castillo Velasco. No pudo estar acá porque sigue convaleciente en temas de enfermedad, pero esa obra que ustedes ven en los carteles del llamado, bueno, totalmente hecha a una plática que él tuvo con la maestra Rocío Morales, en la cual decía que su abuelo también era granero, y cuando se sentaba a hablar con su abuelo, se reunía en ese momento también en las aves, y que por eso la expresaba de esa forma. Entonces, a donde quiera que sea el maestro Luis, que ahorita está todavía enfermito, pues hay que mandarle una buena energía y el agradecimiento eterno por apoyar siempre de más para mí. Y por favor, pues un fuerte aplauso para el maestro Luis. Este reconocimiento es también parte de todo lo que vamos a estar haciendo en estos días del llamado Caracol. Sabemos que hay mucha fiesta, mucha relagueza, mucho baile, pero acá el llamado Caracol es espiritualidad, es arte, cultura y espiritualidad. Y sabemos que mucha gente ahorita también va a venir para que estén acá con ustedes, vienen los compañeros de México, saben que somos una gran familia. Y también quiero pedirles un fuerte aplauso a una persona que también estuvo hombro a hombro trabajando estos días en la organización, en apoyar, y que también es una de las compañeras que nos ha dejado la mesa Rocío en otros años, la maestra Carla Jiménez, quien es la madrina justamente de este año. Acá, estamos el próximo año, estamos comprando a más personas y pues ve acá su grupo de curanderos, maestro. Pues muchas gracias y pues vamos a seguir disfrutando de la llamada Caracol. Muchísimas gracias. Déjeme decirles, porque estamos reconociendo el trabajo de los que están trabajando y que han sido los resultados. Rápidamente les voy a decir que la historia que la licencia del pintor, a él le dicen cómo sobre el nombre, cómo le llaman, es tan desconocido en su pueblo y es conocido a nivel internacional. ¿Y cómo le dicen en su pueblo? Bueno, le voy a contar que casi no tiene voz la maestra, ¿verdad? Y queremos concierto el día que sabemos. Bueno, en términos generales, este año estamos haciendo esto porque las oaxaqueñas y los oaxaqueños luchan todos ustedes, en cada esquina, en cada metro cuadrado, con la cultura de Oaxaca, son los que no son reconocidos como es el maestro, pero además de eso ustedes lo hacen con amor, no esperan ser reconocidos. Pero no es justo, porque parte de la justicia en esta vida debe ser reconocer lo que ustedes han hecho. Y también en el tema de los reconocimientos, de las trayectorias del maestro Luis Valencia, pues el maestro Luis ha estado en muchas partes, ha estado en Singapur, ha estado en la India, su obra la compran, inclusive en Canadá, bueno, internacionalmente, en Dubái va a ir a hacer una exposición, primero Dios. Pero cuando uno llega a San Antonio Castillo Velasco, que es una tierra hermosa, y uno toma un mototaxi y le dice, me lleva a la casa del maestro Valencia, nadie sabe dónde está la casa del maestro Valencia. Y luego le dicen, ¿quién es Valencia? Y cuesta trabajo y luego le dicen, Chino Monero, la casa de Chino Monero. Entonces es cuando ya saben, como, ah, sí, ya saben la casa de Chino Monero. ¿De qué hablamos? Ya lo que escuché al maestro le da gracia, porque él habla, no lo entiende mucho, que en su tierra, para sus paisanos, muchos de sus paisanos, lo que él hace son monos, no es una pintura. Entonces, bueno, eso no es chino. Como es chinito el maestro, le dicen de chino monero, ¿no? Entonces él, en lugar de tomarlo con algo de me están ofendiendo, ¿qué les pasa? Él agarra y le da mucho cariño haciendo nombre. Entonces habla tanto de la humildad, la preparación, pero además de su cariño hacia su pueblo. Esa es la historia de nuestro Luis Valencia. Muchas gracias. Bienvenido a Teotihuacán. Bienvenido a Teotihuacán. Bienvenido. Gracias.
De la Ciudad de México, gracias por, ¿vale? Ah, del canal de YouTube Tomatorio Informativo, allí pueden encontrar muchas entrevistas de grandes maestros, curanderos y curanderas que quieran visitarnos. Gracias, maestra Rocío, por recibirnos aquí en este, la tercera edición de Oaxaca. Que todo sea un éxito. Gracias. Y los que están ahorita en la agenda que hace, ¿cómo se llama? Aquí va a pasar por la agenda, va a poder. Así que, nos vamos a disfrutar y los que quieran tomar terapia y los que quieran caminar, gustar de café, pues adelante, y esta es una pieza. Muchas gracias. Este es el trabajo de lo que realiza el llamado del caracol aquí en la capital del estado de Oaxaca. Y inicia el recorrido. Hace la inauguración de este marco de todo, pero ¿Quién es el padrino? General de donde estarán los quienes estarán en el llamado del caracol, diversos diversos personajes de la cuestión de harán limpias, harán medicina alternativa, por ejemplo aquí está el arte de consentir, el llamado del caracol, la aromaterapia, estimulación, circulación, reducción del estrés y ansiedad con masajes, va a haber masajes, va a haber limpias. Va a haber muchas otras cosas. Esto apenas inicia. Más al ratito va a haber la quema del famoso torito y todo lo que corresponde a este 13º aniversario del llamado del caracol. SMC Noticias estará llevándoles poco a poco lo que viene aconteciendo durante este 20, 21 y 22 de este mes de julio, que es la celebración del 13º aniversario
del llamado del caracol. Les agradecemos el favor de su atención. Thank you.